auspicia este bloque. Cuarto y último bloque, amigos de Poker Sport Radio. Y bueno, para cerrar el año, ¿no? Pokerili, con este gran evento que ha sido el circuito argentino de póker, nos vamos a retirar por el día de la fecha con un compilado de todos los ganadores que ha tenido el CAP y obviamente con finalizando, ¿no? Con esta gran final que se ha vivido en Rosario, en el City Center, teniendo al gran campeón, a Junior, al señor Norberto Blumensieg, y también campeón del ranking, es como es el jugador del año del CAP. Y también cabe aclarar, antes de retirarnos y saludarnos y poder ver, poder compartir con ustedes este compilado, cabe aclarar que en el día de mañana, por un gran esfuerzo de producción y también agradeciéndole a Norberto que ha aceptado la invitación, vamos a tenerlo al gran campeón del torneo más importante que ha tenido nuestro país. Nada más y nada menos que el campeón de la última fecha del circuito argentino de póker. Así que muchísimas gracias. Le agradecemos ahora públicamente, mañana personalmente lo vamos a volver a hacer, a Norberto por aceptar la invitación y poder venir a compartir con nosotros un ratito, ¿no? Como hacemos siempre con los jugadores que salen campeón y obviamente para tener en cuenta, para que nos cuente, mejor dicho, cómo ha sido vivir este gran torneo y consagrarse no solamente en el torneo más importante de nuestro país, sino también ser el ganador, el jugador del año del circuito más importante de nuestro país. Así que con este compilado, amigos, nos retiramos por este día. Gracias a todos por acompañarnos. Mañana a las 20:30 nos volvemos a encontrar aquí por la pantalla de PS Más con un invitado de lujo realmente, con el señor Norberto Blumensieg. Así que bueno, los dejamos con este compilado. Gracias y que tengan una muy buena noche. Chau. Bienvenido a Poker Sport Radio. Muchas gracias, bienvenido a ustedes también. Muchas gracias, Daniel. Te agradezco mucho. Felicitaciones. Muchísimas gracias. ¿Qué se siente ganar un CAP, Daniel? Bueno, estoy muy contento. Hacía bastante. Este año había jugado muy pocos torneos, el año pasado también, así que estoy muy contento de haber vuelto ganando un torneo. Sos muy reconocido en el ambiente, sos querido en el ambiente y te ha tocado compartir la mesa final con algunos amigos. Así es. ¿Cómo se juega una mesa final de esta índole, teniendo en cuenta que esos buenos amigos son muy, muy buenos jugadores también reconocidos del circuito? ¿Cómo te has sentido en esta mesa final? Bueno, la mesa final, bueno, somos muy amigos con Marcelo Cáceres. Exacto. Con Fernando Romano. Con Gaby, Lomango, así todo. Es. Pero directamente en la mesa ya no somos amigos. Que, uno juega ya para ganar el torneo y no se está fijando en las amistades. Claro. ¿Cuántas veces jugaste un CAP? Más allá que lo hablamos fuera del aire, pero ¿cuántas veces habías jugado un CAP? Es la primera vez que lo juego. Bueno, o sea que tenemos una de una. Una de una. Sí. Bueno, recordamos que este CAP, como decíamos, se ha jugado en Victoria, 4.000 pesos ha sido el buy-in y se han recaudado 418 entradas, teniendo en cuenta que está la modalidad del re-entry. ¿Lo tuviste que hacer, Daniel? No hice reentre, me doblé prácticamente en la segunda, en el primer nivel con Godoy, que estaba seguro que cayó una carta que era ideal para él para blefear y ahí me doblé y ya prácticamente tuve muchas pistas de arranque. Bien, ¿y cómo pasaste al día 2? ¿También seguiste, siempre te estuviste manteniendo la media, estuviste siempre con tu stack bastante abultado? El día 2 al final me caigo un poco y no paso con muchas fichas. Paso arriba de la media, pero había tenido más fichas mucho antes. Paso con, creo que con 60 más o menos, ¿no? Paso bastante cómodo, pero no tan abultado como venía. Digamos que fue un torneo, se podría decir, ideal. Por lo que nos estás contando, es un torneo. Sí, yo he ganado torneos antes, pero nunca lo he ganado siendo chip leader ya el segundo día. Quedé segundo a poquita ficha de Fernando Romano. Y siempre tuve muchas fichas todo el torneo, o sea que me moví como digo en todas las fichas. Pero sos como un as de los clasificatorios. sí, es medio un poco loco. Bueno, me han pasado unas cosas medias extrañas, ¿viste? El año pasado, sí, con $9 lo convertí en 60.000. ¿En 60? Sí. Dame la fórmula, Rubén, te pido por favor. Y la fórmula es tocar el fondo para salir. Tocar bien el fondo de la pileta para salir a la superficie. Tal cual. Bueno, ¿y este también lo clasificaste, Rubén? Y este también. Decidimos con un grupo de amigos viajar, sí, el día jueves. Ajá. Para descansar bien y poder jugar el día 1A.
dado que estos torneos te dan posibilidad de re-entry. Exacto. Entonces viajamos el día jueves, mediodía, llegamos a las 20 horas a Neuquén. Yo soy de Mendoza. Sí. Y a las 21 había un clasificatorio de 400 pesos. Bien. Lo jugué. Ajá. Clasifiqué. Sí. Me gané mi entradita. O sea que ahora puedo decir que con 400 pesos hice 245.000. Sos un genio, Rubén. ¿Qué querés que te diga? Felicitaciones. ¿Cómo fue jugar? ¿Ya venías jugando el circuito? ¿Es la primera vez que lo jugás? No. Llevo ya 2 años jugándolo. Bien. En el 2011 salí Buruja, sí, ahí en Neuquén. Exacto. Sí. Tuviste un cuarto puesto en Victoria y también tuviste un puesto número 12 en Neuquén también. Claro, ya había tenido otros cobros, pero en Neuquén, el primer TAP que se hizo, salí también Buruja. Ah, mira. Y la fecha pasada salí cuarto en Victoria. No, el primer día fue durísimo. Uh-huh. Tuve un batir que me deja con 5.000 fichas en el sexto nivel. Ajá. Tuvimos que sobreponernos a esa situación y volví a remontar. Llegué a 30.000 fichas con una media de 65. Ajá. Pasé para el día 2. Ajá. Ahí llegué a tener 250.000 fichas, que ya llegamos a cobros. También fue durísimo, una mesa bastante complicada, me tocó y logramos pasar al día 3. Bien, y el día 3, me imagino, mesa final, lo teníamos a Gaby Lobalvo, al Soldador Venegas, bueno, bastantes jugadores reconocidos. ¿Cómo te fue, digamos, cómo fue tu desempeño? Bueno, el día 3 fue durísimo. Primero, el chip leader, Diego Nicolás. Uh-huh. Él llega a la mesa final con 3.800.000 fichas. Wow. No, 3 millones de fichas. Sí. Para ser más redondo, sobre un total de 6. O sea, imagínate lo que era eso. Claro. ¿Vos entras sexto? Yo entro sexto con 500.000 fichas, uh-huh, más o menos. Y después los jugadores, lo valvo short toda la mesa final. Sí. Pero lo valvo era yo, para mí, personalmente, lo más peligroso que había. Claro. Porque el nivel es muy bueno. Entonces, bueno, se fueron dando las cosas. Yo en la primer mano pierdo la mitad de mi stack. Sí. En la primer mano de la mesa final pierdo la mitad de mi stack. Así que se complicó más las cosas todavía. Pero seguíamos con la misma posición. Día del niño, había que llevar el trofeo. Había que traer el trofeo a Mendoza. Así que había que jugarlo. Ya estábamos ahí. Habíamos luchado mucho para llegar, no había que designar nada, había, claro, que jugar todo a full. Daniel, buenas noches y bienvenido a Pocres por Radio. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia de tu programa. Felicitaciones, Daniel. Gracias, mi amor. ¿Qué se siente ganar un torneo de estas características, teniendo en cuenta la importancia que está teniendo en nuestro país el circuito argentino de póker? Mira, deportivamente hablando, yo todavía no caí, ¿no? Claro. Todavía no me doy cuenta del logro deportivo que he obtenido. De lo que sí siento es que me encontré con mucha gente amiga que se puso muy contenta conmigo y que me ha llamado y me ha felicitado, y realmente pienso que ese es el gran premio. Te digo, para decirte, la esposa de Pablo Tortone, Mirta, ¿sí? Encendí una vela para que yo gane. Digo todo. Entonces, esas cosas, esas actitudes en las que uno lo reconforta y, claro, y uno dice, bueno, gané un torneo, pero tengo con quién compartirlo y le doy alegría a gente que me quiere. Y eso es lo más importante, de haber ganado un torneo, digamos. Que iba a llegar, estaba seguro por lo que te conozco, por lo que he visto en los últimos torneos, por cómo fuiste creciendo, pero ganar un cup y un torneo grande no es tan sencillo. Así que me parece que llegó un poquito antes de lo que debía ser, pero no por eso no deja de ser muy merecido, ¿no? Seguramente, sí. Yo también comparto con vos tu opinión. Llegó antes de lo que yo creo que merezco. Se dio, no sé si un poco la suerte, está muy concentrado, hice un buen planteo, una buena estrategia, o la suma de todo es un poquito,
hizo que llegara. Pero yo también esperaba que llegara, pero le iba a dar mucho más tiempo. Llegó más rápido de lo que tengo. Lo que pasa es que me parece que un elemento crucial en este tema es lo que los psicólogos llaman estados de triunfo y estados de derrota. Yo creo que vos, por lo que yo conozco y hemos charlado vía Facebook fundamentalmente, desde que comenzaste a dedicarte a esto, en serio, que no, en serio, decir, sí, en serio, vamos a decirlo, desde hace, no sé, 2 años creo que no llega, lo has tomado. ¿Cómo? En agosto del año pasado. En agosto, mira vos, un año. Lo has tomado con una pasión y con una energía que hace que, evidentemente, los resultados se den, además del conocimiento que tenés, que es bastante evidente y que bueno, yo lo conozco y además se puede verificar en tus intervenciones, básicamente en los foros y en Facebook, ¿no? Sí. Bueno, es un poco el estilo de mi vida. Yo, cuando me dedico a algo, pongo todo de mí para lograr lo mejor. Ya es una... Es parte de mi forma de ser. Sí. Soy así, nací así, y ya cumplo 60 horas en diciembre, no creo que cambie. Todo lo que encargo, lo encargo con toda la polenta posible, porque es la única forma de disfrutar.